Sony. Sony. Despierta, Sony. Mirar. ¿Qué he traído para ti? ¿Qué has traído? Ven aquí. Acércate a mí. Sony. Sony. Kurram, despierta. Mira dónde está Sony. ¿Dónde está Sony? No sé dónde está ella. Sony. ¿Dónde está Sony? Por favor, ve a ver. Levántate. Sony, por favor, ven conmigo. No, no quiero dejar a mis padres. Ven conmigo o me enfado. Te llevas esto contigo. No quiero ir contigo, no quiero. Sony, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí tan tarde en la noche? ¿Hablar? Estoy hablando con mi amigo. ¿De qué amigo estás hablando? Mirai, ¿no puedes oírlo reír? No podemos escuchar a nadie riendo. Vámonos de aquí. Buenas noches. Buenas noches. No te vayas a ningún lado sin decírnoslo. Está bien. De acuerdo, mamá. Querida, duerme ahora. Es muy tarde. También tengo que ir a la oficina mañana. Kurram, estoy muy preocupada por Sony. Yo tampoco entiendo lo que está sucediendo. Antes no pasaba mucho. Ahora pasa todos los días. Vigilarla todo el tiempo. Creo. Hay un fantasma en esta casa. ¿Qué? Fantasma. Definitivamente hay algún problema en esta casa. Tienes razón. Haré algo. Bien, escúchame. Fauzia me decía que conoce a un cura. Él puede lidiar con este problema. Puedo llamarlo si me lo pides. Ok, habla con él y me dices. Veamos entonces. Ahora mismo ella ha ido a la escuela. Es mejor si no la mandas a la escuela en estos días. Sabes que se puede preocupar más si no va a la escuela. Kurram estaba diciendo que debería seguir haciendo actividad. Sí, tiene usted razón. Ella se sentirá mejor si se queda entre sus amigos y jugar con ellos, y jugar con ellos. Exactamente. Ok, hazme saber sobre ese sacerdote. Si Wakar tiene su número, le preguntaré y haré tu trabajo. Está bien, te hablo más tarde. La camioneta de Sonu está aquí. Ok, ok, no te preocupes. Dios mediante, todo será mejor. Vale, adiós. Mi hija ha venido de la escuela. ¿Por qué tu estado de ánimo está apagado? Nada. ¿Alguien te maltrató en clase? Dije que no es nada. Ok, muy bien. No te enojes. Ve a refrescarte. Hola. Saludos. ¿Hablan hacia Kurram? Sí, saludos. Sí. Soy Zuay, profesora de clase de Sonia. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Está todo bien? Sí, estoy bien. Entonces quería hablar contigo sobre Sonia. Sí, dime.
El comportamiento de Sonia en clase es muy raro. Ella no hace el trabajo de clase. Ella sigue hablando sola. Y asusta a otros niños en clase. En realidad ella no ha estado bien durante los últimos días. Tal vez esté pasando por eso. Antes también pensábamos que, pero ahora va en aumento. Por eso el director me pidió que hablara con los padres y concertar una reunión. Está bien. Le pediré a mi esposo que se reúna contigo y hablemos al respecto. Está bien. Y por favor echa un vistazo a su tarea también. Está bien. Gracias. Gracias. Adiós. No quiero jugar contigo, también eres malo como mi amigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado? Creo que esta muñeca te ha molestado. No quiero hablar con ella. ¿Pero por qué? Esta muñeca definitivamente te ha perturbado. Le preguntaremos a esta muñeca. ¿Qué tú? Debería decirte lo siento. Lo siento. Está bien, es suficiente. Ahora nunca te pedirá perdón. Ahora haremos tu tarea. Sabes que no has hecho tu tarea. Tienes mucho trabajo pendiente. Ven a hacer tu trabajo. No quiero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él no me deja hacerlo. ¿Quién no te deja hacerlo? Cuya voz escucho. ¿De quién es la voz que escuchas? Dame. Haré tu tarea. ¿Lo escuchaste? Sonny, no puedo escuchar nada. No existe tal voz. Tú haces tu tarea. No quiero hacerlo. Escucha, no te escondas. Hablar con mi mamá. ¿Quién es? ¿Con quién estás hablando? Tu mamá es mala. No, mi mamá no es mala, tú eres mala. Hola. Curran, por favor, ven a casa inmediatamente. Sonny no está bien, tenemos que llamar al sacerdote hoy. Solo ven a casa. Hablar. Hablar. ¿Quién te envió aquí? ¿Por qué los molestas? No. No. Esta no es tu casa, no dejaré que lo hagas. Libera a ese niño. Quieren llevarse al niño con ellos. Sacerdote, ¿qué dices? No entiendo. Creen que el pibe es de su clan. ¿Cuyo clan? Ella es parte de su familia. ¿Qué estás diciendo? Ella es nuestra hija, ¿cómo podría pertenecer a su clan? Tengo que resolver los asuntos con ellos. No. No. No dejaré que el niño se vaya contigo. No hagas esto. Resolver pacíficamente el asunto conmigo. De lo contrario, conozco otras formas también. No. Tienes que ir de la casa. No. No te daré ni una habitación. Dejarán al niño. Pero ellos no se irán de aquí. No, por favor, haz algo. Sacarlos de esta casa. Por favor, ayúdame. Está bien. Déjame hablar con ellos. Está bien. Pero no estaré de acuerdo con todo. Es mucho. Está bien. Déjame hablar con ellos. Tu trabajo será hecho. Dejarán tanto al niño como a esta casa. Pero a cambio, tienes que dar un lac 80,000. Un lac 80,000. Sacerdote, por favor, no se preocupe por el dinero. Acaba de sacar a nuestro hijo de este problema. No tienes idea, estamos muy preocupados. Hemos ido a muchos lugares para su cura. Pero nos decepcionamos de todas partes. Por favor, ayúdenos. Tu trabajo estará hecho. Algunos amuletos y algunas otras cosas son necesarias. Conseguirlos. Después. Entonces te desharás de él para siempre.
Muchas gracias. Gracias. Sony. Sony. ¿Cómo estás? Sony. Ven afuera. Vamos. Alguien me está llamando. No hay nadie. Mira, él está tomando mi nombre. No hay nadie. Tú duermes. Dormir. ¿Cómo estás? Mira allí. No hay nadie. Ir a dormir. Ir a dormir. Estoy aquí contigo. Solo duerme. Dormir. Aquí no hay nada, solo duermes. Recibimos su tratamiento muchas veces. Se los hemos mostrado a todos los sacerdotes. Pero la salud de Sony se va deteriorando día a día. Estoy aquí para explicarte que no se metan con estos curas. Tanto su tiempo como su dinero se desperdiciarán así. Entonces, ¿qué podemos hacer? En la reunión de padres y maestros te estaba tratando de explicar que es la condición mental, que se puede curar fácilmente con terapia y medicamentos. Y también he consultado con un muy buen psiquiatra. Entonces estás tratando de decir que Sony no tiene una espiritual condición. Sony no tiene una condición espiritual, sino una condición mental. Mira, me dices que has tratado de curarlo espiritualmente. ¿Ayudó? Mira, he observado muy de cerca a Sony en clase. Y le dije todos los síntomas al médico. El doctor me dijo claramente que es el problema de la alucinación. Alucinación. En esta condición el paciente escucha voces extrañas. Y a veces el paciente empieza a hablar solo. Y se vuelven muy malhumorados y enojados. Tienes razón. También he notado lo mismo en Sony. Si este es el caso, entonces haremos que la revise el médico. Sí, definitivamente. Espero esto de personas educadas e inteligentes como tú. Así es como deberías lidiar con tal situación. Gracias. Mamá, papá. ¿Cómo llegaste de la escuela tan temprano? ¿Quién te trajo? Primer vistazo a mi boleta de calificaciones. Déjeme ver. Dios lo bendiga. ¿Te gustó la sorpresa de Sonia? Usted está aquí. Hola, ¿cómo estás? Por favor. Ven, siéntate. Ven aquí. Por favor, siéntase aquí. Nos sentimos muy bien. No tengo palabras para explicarlo. Nos mostraste el camino correcto en el momento correcto. Muchas gracias. Le has dado nueva vida a Sony. Nunca olvidaré tu favor. No es así. Era mi responsabilidad como padre espiritual cuidar al estudiante más capaz de mi clase para que ella pueda mejorar aún más. He hecho todo lo que he podido. Puedo entender sus sentimientos como padres. Solo cuídala. Y recuérdame en tus oraciones. Oh, por favor, si has terminado con tu conversación, entonces dame algo de crédito también. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir.